Tantas cosas. Con tantas cosas negativas, la gente le está pasando balance a este primer año del gobierno de Luis Abinader. Como que me sentí... Una diva. Me sentí... Hiciste un monólogo. Te vi con un monólogo. Pensé en milagros. Sí. Pensé en mi diva querida, milagros. La imitaste muy, pero muy bien. Cuando ella hacía esos monólogos famosos. Señores. Detractando al PLD. La gente está regada. Pero no solo la gente común, la gente de la calle, la el ciudadano. No solamente esa gente, sino también esa gente que militó o que milita en el PRM. Que se fajó. Que se fajó, que se peló las pestañas, como dicen. Que luchó, que invirtió de su dinero, de su tiempo, que dejó hasta su familia de su para talento. Irse usted a está hacer hablando, campaña. Usted está hablando de Miguel Ortega, el comunicador de la capital, sí. Que fue de las voces cantantes en la campaña hace 5 años, cuando nadie creía... Que Luis Abinader tenía la oportunidad de llegar a cuando ser... Cuando a él le decían Toyota. Cuando le decían Toyota, pues sí, la Toyota, cuando le decían Toyota, así mismo. Que la Toyota es un mote que se lo puso Hipólito Mejía en unas internas. Eso no fue el PLD ni el pueblo, eso fue Hipólito Mejía, que no cogía ni sal ni grasa. Ni grasa, no sabía nada. Ay. Miguel Ortega se destapó en el día de hoy con una denuncia. Y justamente previo al discurso de Luis Abinader, yo creo que denuncia? Él como que es muy juicioso y dijo, déjame hacerlo ahora. Un ruidito previo señor a ese discurso. Hay que llamar a Miguel Ortega, que me imagino que el presidente estaría pensando que Miguel Ortega estaba cómodo, bien nombrado, con un jugoso sueldo, pero me imagino que David, no, que lo pusieron ahí, pero es que de escaparate. ¿Cómo es que se llama? Departamento de Radio y Televisión Educativa, en sí, el Ministerio de Educación. Que de hecho denuncia a Miguel que teme por su vida, él teme por su vida y lo ha denunciado públicamente y dice que fue hasta manoteado por el pecho. Por el ministro. Por el ministro de Educación. Le voy a ampliar un poco. Mire, temprano en la tarde de hoy corrió por las redes sociales como pólvora un primer video de Miguel Ortega, sí, hablando de que se iba a pronunciar a las 6 de la tarde con relación a una situación que él estaba viviendo y que lo había llevado a poner su renuncia irrevocable de la institución o el departamento dentro del Ministerio de Educación donde lo habían nombrado, producto de que había tenido una diferencia con un señor de apellido Lebrón, que le había hecho una propuesta indecente con relación a la colocación de una publicidad, me imagino que fue, o a un negocio dentro del Ministerio de Educación, y que él pensó que era una propuesta indecorosa y que por eso... Era un ilícito. Un ilícito. Y él no iba a caer en eso. Que hay que investigarlo. Hay que investigarlo. Entonces, él envió esa información inmediatamente al ministro de Educación, Roberto Fulcar, y le dijo, mire... Este señor de apellido Lebrón me ha propuesto esto, esto y esto. Y él inmediatamente por la misma vía le dijo, esta no es la vía correcta. Cuando se encontraron que él se lo planteó en persona, el ministro supuestamente lo manoteó y le dio por el pecho. Dijo, usted lo que es un fresco. Y le entró como a la conga. ¿Cómo? Imagínate tú que tuvieron que intervenir personas dentro del encontronazo que ellos tenían en uno de los pasillos del Ministerio de Educación. Pero ¿ya está dónde? Oye, pero ¿o claro, ya está dónde? Ni siquiera se respeta la institución a que usted la dirige. La solemnidad, no, si no, eso no, es no. Cierto, de ser cierto, que Roberto Fulcar haya ejecutado esta acción tan fea, tan indecorosa, con un empleado que está por debajo de él. Sí, jerárquicamente está por debajo. Y que se supone que él... debe ejercer un liderazgo en esa institución donde él dirige, donde es ministro. El mal manejo. Y de educación, no estamos hablando de cualquier ministerio, de educación. Entonces, yo creo que es un manejo torpe, mediocre. Entonces, dentro de esa denuncia que hace Miguel Ortega, que es un comunicador, es un colega, Y debemos de prestar atención a esa denuncia que hace, que también dice, David, hace como un breve recuento de todo lo que él pasó durante 5 años trabajando para el candidato Luis Abinader cuando era candidato. Luego que se convierte en presidente, dice que jamás Luis Abinader lo llamó ni se volvió a comunicar con él, cuando antes Luis se comunicaba directamente con él
y que recibía un sueldo de 20,000 pesos mensuales para comida y combustible, sí, mensuales. Porque eso era lo que había, porque como te decía, entonces, fuera del aire, Arelis, el que es parte de una campaña regularmente no llega a ser un funcionario. O de un equipo en campaña no llega a ser un funcionario. De un equipo, que solo es equipo cuando estamos en campaña. Cuando hay necesidades. Mira, ahí está Miguel. Dele volumen a eso, por favor, dele volumen. Perdóneme si estoy un poco excitado, pero es que no es para menos. Cuando uno siente el maltrato y la humillación, uno siente ese tipo de cosas que te inundan, y es parte de la impotencia de la que nosotros tenemos. Yo dije, voy a hablarle a la gente, y voy a hablarle, no desde el palacio, lo quise hacer lo más humilde posible, no desde el palacio, desde la escalinata, aquellas que yo construí. Porque cuando vine hace 5 años que dejé mi familia en Estados Unidos, y tuve que venir otra vez aquí a Nataquear y recorrer el país en 18 oportunidades. El país. Eso nadie lo reconoció. Y ustedes no van a creer. Hoy exactamente hace un año que Luis Abinader es el presidente. Yo era el que en 5 años lo presentaba día por día. Coño. Día por día, República Dominicana, Estados Unidos, Pedernales, Europa, Dajabón, Montecristi, Higüey y todo eso. Yo después de eso más nunca he vuelto a ver a Luis Abinader, que me llamaba a mi teléfono y coordinábamos todas las actividades. Coño, porque yo soy un negrito, porque soy de un barrio de Los Minas. Después que yo le entregué todo mi talento, mi pasión, mi energía, mi vida, y todavía yo no lo he visto. No me llamó, no me tomó en cuenta para su gobierno, el gobierno que yo logré basado en sacrificio. ¿Usted sabe lo que es enfrentar a Danilo Medina como yo lo enfrenté? Yo quiero saber si alguien sabe lo que es enfrentar a Danilo Medina como yo lo enfrenté. 5 años sin cobrar un peso. A mí me daban 20,000 pesos. Me lo entregaba el mismo Luis mes por mes. 20,000 pesos. Tengo copia de todo eso ahí. Mes por mes. 20,000 pesos que era para yo echar gasolina y para comer en cada una de las actividades en un mes. Eso recibía yo. Que me demienta si es mentira. Yo tengo toda esa foto ahí, la tengo, porque yo hago todo lo que yo hago, lo hago en base a un criterio. Porque yo me identifico, sé parte del pueblo y soy un hombre que me gusta manejarme transparentemente y que no claudico con lo mal hecho, no claudico con lo mal hecho. Que por eso estoy pausando la situación que ahora mismo estoy atravesando. Yo renuncié hoy de Radio Televisión Educativa como su director porque no se me reportó. No se me respetó y no se me tuvo en cuenta. Ellos se le olvidó que yo con los videitos fui que hice una campaña entera. Se le olvidó porque están endiosados, están vueltos locos, el poder lo tiene mareado. Un poder solamente de blancos y de rubitos y de popis. Entonces lo que trabajamos para que esto se lograra, no, eso no, ya ellos servían para la campaña, pero no sirven para el gobierno. ¿Ustedes se imaginan la indignación que yo tengo por un año aguantando día por día, doliéndome la cabeza, pensando en qué fue lo que yo hice? Pues yo no soy narcotraficante, yo no maté a nadie, yo no tengo una mala influencia. ¡Wow! ¿Y por qué me dan bola negra? ¿Qué yo hice? Coño, yo soy un tipo que tiene mala suerte, Dios mío, Padre Eterno. ¿Qué es lo que yo estoy pagando? Mira, y no digo más cosas, más terrible, porque todo me sale... Sí, yo no tengo nada escrito, yo no soy de esa gente así, yo soy un tipo improvisado totalmente. Y no le digo más cosas, ni le hago lo que le hice a Danilo, porque yo respeto a su mamá, porque le cogí cariño en la campaña. El hijo de Doña Azul está en la calle, no hay para nadie. Luis Abinader, el presidente, mierda para ti. Aquí estoy yo, ya nada, ya el presidente y la mierda para mí, yo me jodí. Yo quiero manejar esto lo más calmado, pero no es posible. ¿Qué es lo que le pasa a los seres humanos? Que no respetan la dignidad de los demás.
Dice la palabra, todo obrero es digno de su salario. ¿Qué hice yo para no tomarme? Al otro día, la última presentación fue el día del presidente electo. Presidente electo, que de ahí más nunca me cogieron el teléfono, nadie me llamó. Y cuando yo voy, yo creo, ya se acerca el 16 de agosto, que digo, mi hermano, una rubita presentando a Luis Abinader y Miguel Ortega, que se chupe el dedo. El que duró 5 años, que dejó su familia votar en Estados Unidos. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Usted cree que eso es justo? Entonces después yo soy el rebelde, yo soy el malo. Que cuando yo llegué todo el mundo le decía la Tayota. Y desde que yo llegué le cambiaron el nombre y le pusieron el próximo presidente de la República basado en el trabajo que yo realicé. Eso no se le hace a nadie. Y por eso hoy yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. No es porque yo lo provoqué, eso lo provocaron ustedes. Lo último, hay un tipo que me hace una propuesta indecente, Luis Lebrón, en Radio Televisión Educativa. Me tiene al coger el garete. Me traicionó, me hizo que los muchachos que trabajaban conmigo se pusieron al lado de él porque él es del pueblo del ministro y que él es el director, el que va a ser verdadero director, que a mí me van a cancelar. Pues mira, no me cancelaron, yo me fui. Y empezó a decir, y me hace una propuesta indecorosa porque lo que quería era dinero. Y como yo no claudico. Mira, yo manejaba la tarjeta Gores, cuando era director de Telemicro, de Gómez Díaz, que peleé con él y parece que la gente se le olvidó que yo no le aguanto mierda a nadie. Que yo soy el mismo que le rompió la nariz a los dueños del circo. Y el mismo que se le amarró a Danilo en el palacio. Se le olvidó. Pero no se le olvidó cuando estábamos haciendo la campaña. Venga acá. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces este señor lleno de ínfula, porque se creen dioses, inmediatamente llegan al poder. Se convierten en dioses. En dioses se convierten. Y ya todo el mundo está por debajo de ellos. Me hace esa propuesta indecente. Yo, como dice la ley, yo no me puedo quedar con esa propuesta indecente y se la envío a mi superior inmediato, que es Roberto. Se le envío porque entiendo que él y yo somos amigos, que tú y que lo otro, que hemos venido, que hemos compartido tantos años juntos. Y lo que encuentro es un tremendo boche. Usted no tenía que mandarme por esa vía, esa cosa. Usted tenía que mandármela por ahí y me manotea el pecho. A mí, un tipo tan belicoso como yo. Mire, mi hermano, yo soy cinturón negro, cuarto dan, taekwondo. Maestro de jiu-jitsu, de aikido, de lucha libre. Y yo soy un tipo que tengo unos reflejos. Imagínense que cuando él me manoteó, yo le había partido el brazo. ¿Qué hubiese pasado hoy día? Desde ayer se me metió ese dolor de cabeza. Y dije, no, yo no aguanto esta vaina, pues yo estoy loco porque él me acaba de manotear y yo me quedé igual así. O sea, no puedo quedarme ahí. Ahí le mandé la renuncia a Roberto Furcal. Compartí el audio con gente porque después te quieren armar un lío. Porque como saben que viene la campaña, después van a querer desacreditarme a mí y no van a poder porque yo trabajo con todo escrito. Oiga, yo le dije a usted que yo tengo cada uno de los pesos fotografiado y todo en un expediente que yo hago de todo el proceso durante 5 años, porque yo no soy tan pendejo como yo me veo. La gente me ve pendejo, pero no sabe que yo no soy pendejo. Y si a mí me respetan, yo no tengo problema, pero si usted me irrespeta y si usted me enfrenta, entonces usted me va a tener como su enemigo. Y yo me identifico como la voz del pueblo. El pueblo que al igual que yo se ha quedado en un tercer plano y que no ha sido tomado en cuenta. No ha sido tomado en cuenta como es debido porque ahora mismo los popis son que gobiernan este país y lo están haciendo. Estoy en este de video, por favor. Y más ahora que estoy incomodísimo. Estoy lleno de ira. Por eso no me importa nada, que hagan lo que quieran conmigo. Yo sé que me la van a poner difícil, yo no voy a conseguir nada, nadie me va a dar un empleo, pero ¿qué me importa? Yo lo que como es plátano con espagueti y ahora poquito porque me operaron. Es un grupo de ingreídos que hay ahí y la justicia no está clara nada. Debieran tener a Marracini sentado, Miriam Germán, que está a lo mejor la vaina, llámame Marracini para yo creerte más. A mí me va a llamar, que no tengo nada.
Pues yo no tengo un peso. Yo ganaba 150 mil pesos mensuales por 8 meses. Porque hoy renuncié a ello. No quiero nada del gobierno. No quiero nada del gobierno. No me llamen. Me han llamado 1 millón de veces y la tengo toda registrada. Y fotografía y le hablé eso. No quiero nada. No me interesa nada. Si ustedes no me llamaron durante un año, no me pueden llamar ahora. Cojan su chucho. Ustedes no son estrategas, creen ahora en la estrategia, pero no creen una estrategia que me joda, porque yo sé responder. Así como me veo, una mierda de los minas, un negrito como Coco, como usted quiera decirlo. No importa, como usted quiera decirlo, pero es así. ¿Qué discurso del carajo? ¿Qué es lo que se ha logrado aquí? Un grupo de empresarios que se han hecho dueños de todo. Y no llega nunca nada al pueblo. Yo me mantuve tranquilo por 1 año. Ahorita me llama Aileen Beltrán. Mira, digo, pero yo tengo 1 año llamándote y tú no me llamaste. Ahora me estás llamando porque hay una crisis. ¿Para qué me llama, coño? No me llame, yo no quiero nada. Sinvergüenza, abusador, prepotente, arrogante. ¿Qué ustedes creen? ¿Que ustedes son los dueños del mundo? Porque tienen un calguito ahí. Mira cómo está Danilo, todo preso. Mírense en ese espejo, y en ese espejo es que no voy a estar yo. Ustedes me pueden agarrar, pero políticamente destruirme, aplicarme el poder. Pero legalmente no. Legalmente no, porque yo no me meto en lo mal hecho. Por eso vivo como vivo. Porque me respeto. Y tengo que decir eso, porque si no lo digo me da un infarto y me muero. Entonces es mejor morirme como quiera, que me maten y no me maten, ¿qué me importa a mí? No me jodan. Cómanse su gobierno, que lo disfruten. Le quedan 36 meses. Tienen 36 cheques en su mano que van a tener durante eso. Disfrutan, coman y beban. Se van. En ese video, extenso. Miguel Ortega, porque tiene unos 13 minutos, ahí se habla hasta de ese. Conferencia hasta de ese fecales. Pero oye, ahí se habla hasta de ese fecales. Con la otra palabra. Al presidente le llamó M grande al presidente. Y le dijo, M para ti, Luis. Pero mira, David. M para ti, Luis. Mira, déjame. Ahorita yo comentaba contigo que esa situación con los comunicadores no solamente se da en este caso. Yo conozco casos que son cercanos de personas que luego que llegan al poder se olvidan de borran. De los que se quedaron sin voz, haciendo tarima, esquina por esquina, barrio por barrio, voceando, hablando, promocionándolos. Y luego que llegan al poder, se olvidan que esa persona hizo un trabajo, que ese comunicador hizo un trabajo, que es merecedor, que como usted lo llamaba para ir a hacer una tarima, usted lo puede llamar para decirle que lo va a nombrar en una posición si él desea. Porque hay comunicadores que también al final no les interesa. Que abrazan la causa, como dice Miguel, que van allí a trabajar por amor, sí, que les interesa que se cambie la situación todo, del país, todo el que, trabaja, que trabajan por la patria. Todo el que trabaja merece ser incentivado, merece recibir un salario, merece que su trabajo y su tiempo sea valorado, porque a menos que usted sea tan millonario, y mayormente mientras más dinero la gente tiene, más posición quiere, porque ya tiene dinero, sí, lo que quiere es poder, como dice Miguel en el video. Luego que llegan al poder, se les sube algo a la cabeza, y es cierto, y la gente cambia. Entonces, cuando una persona está en el poder, ahí usted la puede conocer, ahí usted conoce el verdadero ser. Si quiere conocer al mundito, conoce su esencia. Oye, si quiere conocer al mundito, dale un carguito. Le dieron un carguito, sí, a Rafael Furcal, le dio una patada a Miguel Ortega, dice Miguel, pero que yo me fajé 5 años. Y cuando llegamos a la presidencia, el presidente 1 año y yo tragando en seco, con un dolor de cabeza permanente, pensando, ¿cómo es posible que unos popis estén gobernando? Ay, que haya llevado una rubia a presentarlo al palacio. Esa es otra cosa. Dice, el negrito estaba en todas las tarimas. Pero ahora la rubia es la que presenta. Estuve hasta el día del día que ganó, que se reunieron en la Casa Nacional del PRM. Él estuvo ahí. Pero él dice que el 16 de agosto, cuando fue ya juramentado el presidente, había una rubita presentando. Milagros la diva. Presentando. Que no se fajó en tarima, pero
Eso es parte de la idiosincrasia de los políticos, sí. La esencia de los políticos en República Dominicana. Así, Miguel, es que esa humillación que tú sientes en este momento, esa impotencia, mucha gente aquí. Ese deseo de como de soltar todo y de desahogarse así públicamente como tú lo estás haciendo. Pero que lo llamen y le reconsidere, Arelis. Por ahí ha pasado mucha gente, muchos comunicadores que lo han dado todo en un proyecto político y que luego son abandonados y son echados a un lado y no son ni siquiera respetados. Al final hasta vienen y le ponen un sueldito miserable que no es lo que merece ese comunicador por lo que sabe. Porque no hay 15 mil, 20 mil pesos. Usted es un profesional que tiene un currículum. Pero bueno, a Miguel que lo llamen y se pongan de acuerdo. Y si él no está bien con Roberto Fulcar. ¿Tú crees que después de eso se van a poner de acuerdo? Sí, hombre, que lo pongan en otro lugar. Bueno. La mayoría de los políticos son así, sin vergüenza. Le hacen esos shows. Y Miguel que se lo merece, porque hay que decirlo. Miguel Ortega se fajó. Es verdad, él es muy dejó trabajador. La piel en el camino. El hombre, mañana, tarde y noche, defendiendo la causa, redes sociales, radio, televisión, tarima, hizo de todo para que Luis Abinader sea presidente en el día de hoy. Lo que le daban es una miseria que ni siquiera para comer gasolina daba. Entonces, a Miguel que lo llamen y se pongan de acuerdo, señor presidente, colócalo en otro lugar. Colócalo en otro lugar, simple y llanamente. Sí, él acepta. Póngalo a trabajar porque él merece. Sí, él acepta, dejó su familia abandonada. Recuerdo que estaba ahí. No, abandonada, sino sacrificó a su familia. La dejó abandonada en Estados Unidos. Para venir a entregarse el cabeza a este de familia, proyecto político. El cabeza de familia era él. Sí. Y él le vendió a ellos un sueño que ellos compraron, que a él le vendieron, que él también compró aquí, de que cuando llegaran, a él lo iban a poner bien por su trabajo. Porque el hombre lo que quiere es trabajar y que lo dejen trabajar. Y desde que está trabajando le proponen una vaina, se la dice al ministro y el ministro viene y lo maltrata, lo humilla delante de todo el mundo en una reunión. Entonces, a Miguel que le busquen un puesto por ahí alejado de Roberto Fulcar, porque ya que lo que quiere es estar tranquilo con su gente haciendo sus negocios en el Ministerio de Educación. Que de hecho, Roberto, de verdad que hemos visto, el otro día yo veía un video de las fotografías que había en las verjas, creo que del Ministerio de Educación, y no sé si lo comentamos aquí. Un Adonis, y Roberto de verdad Fulcar. Que uno siente como un poquito de impotencia y dice... Ese culto a la figura ahora. Y dice, pero ¿y qué es esto? Ajá. ¿Y qué es esto? Entonces, donde quiera tú te topas con una foto de Roberto Fulcar, habiendo tanto material precioso para trabajar en esa página para el Ministerio de Educación. Y a mí me dan deseo de llorar cuando veo la página. Él quiere ser presidente. Cuando veo la página de un ministerio donde los dominicanos luchamos tanto por lograr un 4%. Hoy tenemos un 4% para la educación. ¿Y dónde se está invirtiendo ese 4%? En septiembre ha anunciado el Ministerio de Educación y el Presidente de la República que se van a iniciar las clases presenciales en todo el país. ¿Y cuántas escuelas se han remozado? Comenzaron a reparar algunas. Sí, pero... Hay algunas que se están remozando. Pero no creo que para septiembre... Todo el año que estábamos en pandemia. Todo el año debió de estarse trabajando. Entonces estamos trabajando de manera improvisada. Estamos improvisando con la educación de nuestros niños, que han tenido un año pésimo, que la educación pública, y no solamente la pública, David, hay una parte de la educación privada que también fue muy mal, aunque hay otra parte de la educación privada que hizo su trabajo y que nosotros aplaudimos, y aplaudimos el esfuerzo que se hizo, pero señor ministro, por Dios, vamos a enfocarnos en lo que realmente debemos enfocarnos y dejemos de estar haciéndonos el gracioso, publicando tantas fotos suyas como si usted fuera un Dios o que usted es un servidor público que está ahí para servir. Un asalariado nuestro. Exactamente, y para ejecutar cada obra desde el Ministerio de Educación con transparencia. Eso es lo único que usted tiene que hacer. Pero bueno, vamos a hacer una primera pausa. ¿Pausa? Sí, pausamos brevemente. Ajá. Tendremos el teléfono en el día de hoy porque, como les dije al principio, el presidente va a hablar. Y queremos que la gente opine sobre qué piensa que va a decir, cuál va a ser el discurso del día de hoy del presidente. Cosas maravillosas. Maravillosas. Cosas lindas. Que vendrán, obras, ¿verdad? Promesas. Que vendrán. Porque no tienen nada que exhibir. Ah, es que o tienen pocas son cosas futuristas. Que exhibir. Sí, porque ellos siguen en campaña todavía. Estamos en campaña. Porque hay almas que salvar. Hagamos una pausa. Esa es la canción de los evangelios.